Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Stray y avanzamos ya hacia el capítulo 7, que se llama Callejón sin salida. Bueno, este es un capítulo sin trofeos, pero donde sí que podréis recoger tres recuerdos como coleccionables. Y el primero de ellos lo encontraréis nada más empezar el capítulo, si os dais media vuelta, en la puerta de este garaje. Bueno, en la siguiente sección tendréis que huir de un montón de bichejos de estos en una persecución. Esta quizás es la parte más complicada, por decirlo de alguna forma. Aquí tenéis que subir primero por arriba, esperáis que los Zurks os sigan y luego ya seguís por aquí. Y esta ya es la última parte de la persecución. A partir de aquí ya estaremos a salvo de momento. Ahora avanzamos por las vigas. Bueno, aquí aparecerán más Zurks, pero avanzaremos sin ningún tipo de problema, subidos en la vagoneta, y a partir de aquí volvemos a estar otra vez en zona segura, aunque el gato quedará herido. Aquí se lamerá un poquito las heridas y ya podremos seguir. Aquí encontraréis el segundo coleccionable, al fondo, a la derecha, por una pasarela. Aquí hay un robot roto. Una vez recogido, ya podemos seguir adelante. Y ya con esto habremos llegado casi casi a la casa de Doc. Ahora aquí se activará una escena en cuanto vayamos a la parte de abajo. Que este Doc, aparte de por el nombre, me recuerda al del Regreso al Futuro. No sé si será un guiño a ese personaje de esa película. Bueno, en cuanto acabéis de hablar por primera vez con Doc, aquí tenéis el tercer y último coleccionable de este capítulo. Y justo enfrente de él, en la mesa que hay a la derecha, al fondo y a la derecha, aquí hay este objeto que tenemos que inspeccionar, que en definitiva será, bueno, se llama The Fluxor, y que en definitiva será el arma que Doc nos equipará en el robot, en B12. Pero primero tenemos que colocar un fusible en una máquina para dar potencia al defluxor y así poder empezar a eliminar a los enemigos. Bueno, más que nada para que Doc acabe de perfeccionar el aparato y luego nos lo equipe.
Bueno, aquí tan solo tenéis que seguir el cable amarillo. Y en cuanto pongáis el fusible y se active el generador, empezarán a aparecer un montón de Zurks. Y tenéis que, con la ayuda de Doc y el arma, llegar de nuevo hasta donde está él. Bueno, avanzáis un poco y enseguida aparecerá esta luz morada, que es la del defluxo. Aquí vais avanzando poquito a poco. Bueno, tiráis a izquierda o derecha, da igual. Lo que sí os recomiendo es que os esperéis aquí un momento a que acaben de salir todos los Zurks. Y ahora ya sí, avanzáis rápido. Y de nuevo por la ventana y se activará otra vez una escena. Con esto ya tendremos equipado el defluxor en B12 y podremos empezar a eliminar a los Zurks. Elimináis todo lo que hay en la puerta. Vamos adelantados, señor Doc, pues ya los eliminé. Bueno, aquí vais avanzando junto a Doc. Aquí la puerta estará bloqueada y tenéis que buscar otro acceso. Para ello movéis primero este bidón hacia la izquierda. Y ahora movéis este todo a la izquierda también. Bueno, una vez abajo activáis esta palanca y se abrirá una puerta de garaje. Bueno, una puerta metálica, no de garaje. Y aquí aparecerán también varios grupos de Zurks que tendréis que ir eliminando. Y con cuidado porque el defluxor se calienta. Una vez eliminados ya podemos seguir adelante siguiendo a Doc. Bueno, y en cuanto crucéis la escena, de nuevo la puerta de nuevo se activará una escena, me refiero a la puerta del fondo, donde se reunirán Doc y Seymus
y casi casi ya daremos por finalizado este capítulo 7. Y bueno chicos, yo de momento me voy despidiendo de vosotros. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Thank you.